Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi canal. En el tutorial de hoy os enseñaré cómo haceros las uñas de Honeydew y así lo veis. Para este diseño utilizaremos amarillo, rosa, purpurina rosa, top coat transparente, blanco, dos paletas de estas de estampar y obviamente lo necesario para estampar. También necesitaréis imprimir caras de Honey Lemon en tamaño uña y ya está, vamos a empezar. Comenzaré poniendo una capa de base coat o transparente protectora de base para prevenir que no se rompan las uñas o que no se queden amarillentas luego cuando te quites el esmalte. Con el pinta uñas blanco pintaremos el pulgar y el dedo de al lado del meñique. Con amarillo pintaremos el índice y el meñique. Por último pintaremos el dedo del centro con rosa. En la uña rosa pondremos purpurina. En el meñique pondremos un corazón rosa. Para ello, simplemente sobre la placa de metal pondremos rosa. Quitaremos el exceso, y con la de silicona lo cogeremos, y ahora lo pondremos en el meñique. Para las uñas de Honey Lemon necesitaremos imprimir caras de Honey en tamaño de una uña, o sea, pequeño. Os dejo un link en la descripción de donde he cogido yo estas. Y ahora, con rotuladores muy finos de tinta, repasaremos la silueta. Cuando ya la hayamos repasado, la pondremos en el dedo que queremos y cogeremos alcohol y presionaremos . Cuando ya hayamos presionado, el dibujo se ha quedado. Y ahora, si quisiésemos colorearlo, como yo he coloreado este de aquí, pues simplemente cogemos rotuladores, bueno, en este caso bolis finos,
y lo coloreamos encima. Para el dedo índice vamos a hacer la misma técnica que para el meñique, con estampado. Para ello voy a coger esta paleta, que son estampados varios. En concreto voy a escoger este y nada, es exactamente igual que antes. Una vez tenemos todas las uñas, daremos una capa de brillo para proteger. Para ayudar a que se sequen, meteré las manos en esta especie de secador de uñas que me compré en Natura y esperaremos a que se sequen. Y así es como han quedado. En la otra mano me ha quedado así. Espero que os haya gustado este tutorial. Suscribiros ahí abajo y si decidís hacerlo, no olvidéis compartirlo por las redes sociales como Twitter, Instagram, etc. que os dejo por aquí abajo. Un beso y nos vemos.